James Rodríguez suelto en la mitad de la cancha y adelante Teo y Falcao. Más de 60.000 personas presentes en el Estadio Centenario para este encuentro de la fecha número 16 en las eliminatorias. Las novedades en Uruguay, la baja de Lugano y Godín por tarjetas, suspendidos. Forlán y Cáceres lesionados. En Colombia, Armero suspendido por tarjetas. Magnelli Torres ha quedado fuera del encuentro. Las novedades, como les comentaba Alejandro Estefan Medina, el hombre de Atlético Nacional, debutando en la selección colombiana. En Uruguay aparece el joven de solamente 18 años de edad, reciente contratación de Atlético de Madrid, José María Jiménez, para formar la dupla de defensores centrales con Andrés Scotti, que tiene 37 años. Una defensa prácticamente nueva para Uruguay. Frente al partido contra Perú, al anterior del viernes, solamente uno repite, que es Maxi Pereira por la lateral derecha. Luego no estará ni Cáceres, ni Godín, ni Lugano. Vendrá Scotti, que es un veterano de mil batallas y que siempre ha cumplido, un juvenil con mucho talento como José María Jiménez, y uno que tuvo una gran temporada hace un par de años, había desaparecido y ahora empieza a regresar, como Jorge Fuchile. Por el lado de Colombia, la ausencia sensible de Pablo Armero obliga a que Camilo Zúñiga cambie de punta. Naturalmente es el lateral derecho, aunque en el Napoli lo hace por la izquierda, jugará con perfil cambiado, y llega Estefan Medina, un juvenil debutante del Atlético Nacional, a marcar la punta derecha. La otra novedad, una línea de tres en la primera de volantes con Freddy Guarín, el hombre del Inter de Milán, que estará ahí apoyando a Carlos Sánchez y a Abel Aguilar. Ajusta su cronómetro el árbitro de Paraguay, Antonio Arias. Lo acompañan Rodney Aquino y Carlos Cáceres. Todo listo para el comienzo del fútbol en vivo por Bein Sport. Uruguay en frente a Colombia. Pita el juez. Comienza a rodar el esférico. Están jugando en el Estadio Centenario. La selección celeste contra la colombiana. Les habla Jorge Otati. Me acompaña en los comentarios Alejandro Farfán. Perea amarando con el primer envío para buscarlo a Teófilo Gutiérrez. Guarín toca la pelota atrás, Colombia. Ospina. La marca de Suárez. El envío largo de David. Chile que saltaba. Argentina y Colombia alcanzaron a estar clasificados directamente sin jugar por algunos minutos con el triunfo transitorio de Bolivia frente a Ecuador en La Paz. Sin embargo, con el empate de penal de Felipe Caicedo, no están clasificados directamente todavía ni Colombia ni Argentina. Con el empate en este momento, de terminar el encuentro así, ahí sí estaría clasificando Colombia. Se cambia de banda Juan Camilo Zúñiga, está por la izquierda, ahí lo vemos. Medina por la derecha, mueve la pelota a Colombia. Mario Alberto Yepes, el toque con Perea, la marca es de Cavani, ahí recibe el joven Medina. El toque para enviar la pelota por un costado de Jorge Fuchile. Uruguay con 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas. 20 goles a favor, 22 en contra. 19 unidades para la selección celeste. Por su parte, Colombia ganó 8 encuentros, empató 2, perdió 3. Convirtió 22 goles, le anotaron 7. 26 son los puntos que tiene la tabla. Medina con la reposición en el primer minuto de juego, pilota fuera, lateral para Colombia. Y lo que parecía una quimera para Uruguay antes del viaje a Venezuela y a Perú, ahora es una realidad, y con el empate de Ecuador, sabe que ganando hoy no solo estaría peleando repechaje, sino clasificación directa al Mundial. Ganando haría 22 y alcanzaría en el cuarto lugar a Ecuador. Mucha expectativa en la selección a dueña de casa por la manera como puedan responder el veterano Andrés Scotti y el joven José María Jiménez, quien por pedido expreso este último del capitán Lugano está luciendo la camiseta con el número 2. El toque de Suárez, Rodríguez. Y el avance de los celestes, lo van a buscar a Cavani. Cebolla Rodríguez, para el centro de la media luna, lo estaba buscando a Lodeiro, la respuesta ahora de Colombia. Aguilar lo va a buscar a Falcao. Rada, mira la fuerza, no hay fracción, deja seguir el árbitro. Falcao con el esférico, Falcao. Toque de Rada, mira, que igual al suelo, la marca era de Jiménez. Se acerca el árbitro, marca la infracción.
Antonio Arias, tiro libre a favor de Colombia. Y ese es el duelo que estaba temiendo Tavares y toda la hinchada de Uruguay, la de Falcao con un juvenil como José María Jiménez, que va a necesitar el respaldo de Scotty y la voz de mando de un hombre con tanta veteranía como Scotty. Aquí en el primer duelo empieza ganando el Tigre colombiano, la falta bien sancionada por parte de Antonio Arias. La última vez que se enfrentaron estos dos seleccionados en este escenario, en el año 2009, ganó Uruguay 3-1 contra Colombia. El Jaguarín también. Leófilo Gutiérrez. Sube Yepes. Cerca está Perea. Se vendrá el tiro libre a favor de Colombia. Solamente dos hombres en la barrera. Guarín busca el arco. Meta arriba seguro para quedarse con el esférico. Muslera. En la salida apresurada de Uruguay. Cavani en la marca. Rebota la pelota en Jiménez. Otra vez Cavani. Lo estaban tomando de la camiseta. Deja seguir el árbitro. Medina que tiene que volver. El avance de Colombia. Arriba los Ríos para colocar el físico y ganar sin cometer la infracción. El avance de Uruguay. Estamos en 4 minutos de la primera parte. El toque atrás para que reciba Ospina. La obligación del triunfo para Uruguay. Para Colombia empatar sería un gran triunfo porque clasificaría directamente al Mundial. Por lo tanto, el equipo con la obligación y la necesidad es el seleccionado local. En el total de enfrentamientos en eliminatorias, 5 victorias para Uruguay, 5 para Colombia, 5 empates. La marca sobre Sánchez, hace la calecita, toca por un costado, no va a poder resumir. El lateral es para Uruguay. Jiménez, el toque con Scotty, un hombre en el cual confía mucho el maestro Tavares. Lo tuvo en el partido contra Ghana en la Copa del Mundo, terminó convirtiendo uno de los penales en la definición. También jugó contra Argentina en cuartos de final. Se terminó también convirtiendo en la definición por penales en la Copa América del 2011. El cabezazo para buscar a González. La marca es de Yepes. Scotty tiene que bajar unos metros. Gargano. Arévalo Ríos por la banda. Rebota la pelota. No se va, dice el árbitro. Siempre Arévalo Ríos. Ahora sí pita el paraguayo Arias. Scotty es uno de esos casos en que se presentan en todas las selecciones, que por tema generacional, porque tiene adelante de él grandes jugadores, no puede ser titular. Pero es un hombre que sin lugar a dudas siempre ha respondido y que en cualquier otra selección sería titular. Es Andrés justamente quien luce el brazalete de capitán en la jornada de hoy con la ausencia de Diego Lugano. Suárez en la personal, Suárez con la diagonal, quería tocar con Lodeiro. Pierde la pelota, la marca es de Aguilar, la respuesta ahora de Colombia. Teófilo. Se barre Lodeiro para enviarla por un costado. Y vemos ya a Teófilo haciendo un trabajo de media punta. No está en punta haciendo pareja con Falcao. Baja a volantear a colaborarle a James Rodríguez. El toque de Gutiérrez, Aguilar, Abel, la devolución, el avance de Colombia, el esférico que se va muy largo. No va a poder subir a otro lateral para Uruguay. Pero están complicando a Juan Camilo con esos envíos, los cuales no puede llegar. Y hay que pensar que juega al revés, juega con cancha cambiada porque es totalmente derecho y está jugando con perfil cambiado. Como lo está haciendo en estos momentos en el fútbol italiano con el Napoli. Sí, está jugando por izquierda Camilo Zúñiga. La infracción la marca el árbitro, le tiro libre a favor de Uruguay, estaba muy cerca el árbitro Arias. El golpe de Amaranto Perea, aquí lo vemos en la reiteración. Es bueno Luis Suárez para el tema. No lo toca Luis Amaranto Perea, se toma la cabeza. No es en lo la tocó. Cabeza, el contacto es en la espalda. Sí, en la espalda y, no ni, en la y ni siquiera con el codo. Sabe vender muy bien las faltas Luis Suárez. Es un artista con la pelota y sin la pelota para fabricar faltas y para hacer goles. El máximo goleador en estas eliminatorias sudamericanas con 10 conquistas. Máximo anotador en la historia de la selección celeste, Luis Suárez con 38 goles. Se vendrá el tiro libre, está Suárez, está también Nicolás Lodeiro.
Suárez con el remate a las manos de David Ospina. Suárez es un jugador que por la manera que tiene de jugar recibe permanentemente falta de los rivales. Ella aprovecha su inteligencia para poder mover el físico y estar donde tiene que estar un jugador. Lo cual ha sido bueno y malo para él. Ha sido bueno porque es uno de los mejores goleadores del mundo, pero ha sido malo porque también ha sido repudiado, por ejemplo, en Inglaterra por este tema. Y ahora paga precisamente 10 fechas de sanción con el Liverpool, tanto por esto como por el tema del racismo. Con la infracción de Egidio, será Maxi Pereira, le tiro libre para Colombia. Lo hace en corto. Medina, toque atrás con Mario Alberto Yepes. Aguilar. Sube Aguilar, lo ve pasar Suárez. Aguilar con el toque. Guarín. Medina. Estefan con el centro. Se tiene que lanzar el juvenil José María Jiménez para enviarla por un costado. Teófilo con la media vuelta. Aguilar mueve la pelota a Colombia. Zúñiga con el remate. Terminaba rebotando la pelota. En arriba los Ríos. Colombia en busca del punto que le dé la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Uruguay en busca de la tercera victoria en forma consecutiva luego de ganar de visitante. Primero en Venezuela y luego en Perú hace solamente 4 días. Zúñiga, Falcao, lo sigue Pereira, estaba en el camino el árbitro, la marca de Lodeiro, Guarín que no puede, le toque de Freddy, el avance de Medina, se va a mostrar Gutiérrez, toque para Teófilo, con la marca de Fuchile, la respuesta es de Uruguay, González, comienza a correr Cavani, pase largo para Suárez, a contra tres, la marca es de Yepes, lateral para Uruguay. Va a ser importantísimo para Uruguay la velocidad y el cambio de ritmo ahí, entre Lodeiro, Cavani y Luis Suárez. Suárez en la personal, el toque de Rodríguez, Suárez que se deja caer, termina señalando la mano, el árbitro no la infracción, el tiro libre es para Colombia. Bueno, en esta no le creyó el árbitro Luis Suárez. Sí, se dejó caer antes de que llegara Luis Amaranto Perea, estaba muy cerca el árbitro, bien sancionada. Te recordamos que a primera hora, en el estadio Hernando Siles de La Paz en suelo boliviano, ganó la selección, empataron las selecciones de Bolivia y Ecuador, ganaba justamente la selección que dirige Óscar Gorta, terminó empatando el encuentro Ecuador. Ganaba y tuvo todo para golear, tiros en los palos, dominio total. El remate desde afuera, el arquero que logra tapar, Fernando Muslera, le va a quedar el esférico a Gutiérrez, otro remate, se desvía, logra sacar la pelota Jiménez, aparece ahora Fuchile, pelota afuera. Se acercó Colombia sobre el arco que defiende Muslera. Colombia que entró bien a la cancha, está más tranquilo. Recordemos que el de los nervios es sin duda Uruguay, que es el que necesita ganar. Y esto lo aprovecha Colombia, que juega un partido tranquilo y relajado. Y acá con una muy buena llegada, miden a Muslera, que ha sido figura en los partidos en Venezuela, en Lima, y que acá ya empieza a ser figura. Baja el aliento de las tribunas en el Estadio Centenario. El toque atrás es de Colombia. Zúñiga mueve la pelota con Perea. Abierto está Medina. Lodeiro que se quiere acercar. En corto el pase con Sánchez. Perea. Medina, el hombre de Atlético Nacional. Medina con el esférico. Medina con el toque. Rodríguez. James con el balón. Zúñiga. Juan Camilo con el toque. Coloca la pierna Lodeiro. La respuesta ahora de Uruguay con Pereira. Maxi que se frene bajo los aplausos de las tribunas del Centenario. Jiménez. Arriba los Ríos, con el control se termina apresurando. La marca de Sánchez, el avance de Colombia. El toque de Teófilo Gutiérrez. La respuesta ahora de Lodeiro. Cavani. No puede en el 2 contra 1. Le va a quedar el esférico a Yepes y sale ahora el meta Ospina. Colombia es un equipo que no sabe especular. Su libreto lo tiene muy claro y por eso va a tratar de tener la pelota. Por eso le decía a Jorge cuando iniciaba el encuentro que será fundamental para Uruguay el cambio de ritmo y la velocidad entre Lodeiro, Cavani y Suárez. Rodríguez, la devolución es de Aguilar, mueve la pelota a Colombia, Zúñiga, otra vez Rodríguez, James que no va a poder,
Le ganaba González. Por detrás venía Pereira. El envío muy largo. No estaba atento Cavani. Con Maestro Tavares, que para la jornada de hoy, después de haberle ganado a Perú, quitó el equipo titular a Gargano. Ha colocado a Nicolás Lodeiro, también a Álvaro González, pensando en generar situaciones claras de gol y habilitar de buena forma a Luis Suárez y a Edinson Cavani, especialmente por la ausencia, por lesión, de Diego Forlán. Zúñiga en la personal, lo sigue Pereira. Zúñiga, abajo Pereira, pelota afuera. Para mí, con la ausencia de Gargano, se equivoca el maestro en el papel antes de iniciar el encuentro, porque Colombia es un equipo que sabe tener el balón, y con Tata González y Cebolla no tiene tanto quite como lo tiene con Gargano al lado de Egidio Arévalo Ríos. Se funcionaba en muy buena forma en el encuentro anterior. Fantástica pareja. Pierde mucho en el quite y por lo tanto pierde manejo de balón en la mitad de la cancha. Eli Valesférico y Yepes. González, Lodeiro, que no va a poder, queda sentido un futbolista colombiano, es Aguilar. Abel, que intenta recuperarse. La subida de Medina, Estefan, Guarín. La marca de Suárez, toque atrás de Freddy. Perea, otra vez Zúñiga. Juan Camilo, intenta tocar la selección visitante en el Centenario. Sánchez. Rodríguez. No hay infracción, deja seguir el árbitro. Se quedaba reclamando González. El toque de Gutiérrez, otra vez Rodríguez, abre la pelota James, Medina, Estefan con el centro, el cabezazo que no aparece, la marca en Uruguay es de Arévalo Ríos a la salida con Cavani. Miren dónde está uno de los goleadores que tiene la selección que dirige Tavares. Rodríguez en la recuperación, Egidio, toque a la pelota Uruguay, González, sube Cavani, el esférico para Edinson, arriba está Suárez. Lodeiro. González, Suárez, Lodeiro va a rematar. Lodeiro con el disparo. No rebotando en la publicidad estática. Lo intentó desde afuera del área Uruguay en los pies de Nicolás Lodeiro. Todo equipo tiene titulares y suplentes, Jorge. Y Uruguay obviamente también los tiene. Y siente, al menos de inicio, la ausencia de líderes y de jugadores tan importantes como Godín, Lugano, Forlán y Cáceres, el seleccionado uruguayo. Son importantísimos en los viajes de esta selección. Los cuatro, son fundamentales. Martín Cáceres, por ejemplo, que ha sido operado, intervenido quirúrgicamente por ese problema en los meniscos, estará fuera más de 60 días. Se perderá las últimas dos fechas de estas eliminatorias sudamericanas rumbo a Brasil 2014. Estamos en el 15 del primer tiempo, 0-0. Uruguay con Colombia, aquí por Bein Sport. James con el centro, lo buscaba Falcao, en la cabeza de Fucili, le va a quedar la pelota a Teófilo. Se pierde por línea final, se vendrá el tiro de esquina a favor de Colombia. En 15 minutos juega mejor Colombia que Uruguay. El partido se juega en la mitad de cancha de Uruguay, 50 metros despoblados. Y Uruguay deja todo hasta el momento al contragolpe. Pero con Cavani jugando casi que en la zona defensiva, va a ser muy complicado el tema. Y una selección visitante, Alejandro, que por ahora juega con muchísima tranquilidad. Juega muy cómodo, lo que hablábamos de Egidio Arévalo Ríos con Gargano. No tiene suficiente kit Uruguay en la mitad. El tiro de esquina, arriba al meta, pierde la pelota a Muslera. Ahora sí la logra encontrar Fernando el 1 en la selección celeste. La salida rápida del local, corre Suárez. Luis por el centro, siempre Suárez, abierto está Pereira. Mala la habilitación, terminó por el suelo reclamando Luis. La respuesta de Colombia. Gutiérrez, pase atrás de Teófilo, otra vez Gutiérrez. Así está la tabla en estos momentos en las eliminatorias sudamericanas. Colombia el líder transitorio con 27, Argentina con 26 y un partido menos, Chile 24, Ecuador 22 que ya jugó, y Uruguay con 20 en este momento estaría jugando el repechaje. Luego viene Uruguay, que no ha jugado, con 16, Perú con 14, Paraguay y Bolivia eliminados con 11. Más tarde aquí en Bein Sport, Venezuela va a estar recibiendo la visita de Perú, y para cerrar la jornada en Conmebol, Paraguay en el Defensores del Chaco en Asunción va a estar enfrentando a Argentina. Rodríguez, el pase de James, aparece Falcao, el esférico por la banda. Chile que se lanza. Rodríguez que le habla al asistente.
Carlos Cáceres. Si miramos solo las matemáticas, solo los números, al final del encuentro no sería tan malo para Uruguay un empate. No sería tan malo. ¿Por qué? Porque tiene 16 puntos Venezuela. Incluso ganándole a Perú no alcanzaría a Uruguay. Y se libraría de un rival como Colombia, que es el líder de la eliminatoria, que es un equipo durísimo. Y eso lo sabe el técnico celeste, el maestro Oscar Washington Tavares, que dijo, por supuesto, lo que va a buscar es la victoria. Pero un empate no sería nada despreciable. El avance de los celestes. Lodeiro con el toque. González logra recibir Pereira. Siempre Maxi. Pelota afuera. Lateral para Uruguay. Suárez en el vértice, la marca de Yepes. El centro de González lo va a buscar a Cavani, que intenta lanzarse. Había fuera de lugar. Levantó el banderín el árbitro asistente. Rodney Aquino, aquí lo vemos. Ahí está, clarísimo el fuera de lugar de Edinson Cavani, bien sancionado. Saque largo de Ospina, la cabeza de Fuchile. Perea, no tiene prisas, atrás otra vez con el meta colombiano. Ospina lo quiere buscar a Falcao. El anticipo de Scotti, infracción sobre Cavani. La ve el árbitro, se la marca otra vez a Perea. Vuelve a cortar con infracción. Sí, falta clara, bien sancionada sobre Amaranto Perea. Ya son dos. Sutiles. No son fuertes, pero también por cometido de cortar. Exactamente, también por reiteración de falta se debe mostrar tarjeta amarilla. La próxima ya deberías, ojo. Toque largo de Cebolla. Lodeiro con el desborde. Suárez quería rematar de primera la marca de Aguilar. Abel para restar por un costado. Lodeiro se queda esperando la infracción. Siempre Lodeiro, se va a acercar Rodríguez. Devolución de Cebolla. Lodeiro con el centro, el cabezazo para enviar la pelota al tiro de esquina. La pelota la tiene Uruguay, que busca abrir la cuenta. Y ese es el lado de la cancha que tiene que explotar Uruguay, porque ahí, en la punta derecha de Colombia, está marcando un debutante absoluto con la selección colombiana, un juvenil como Estefan Medina. Estamos en el 20 de la etapa inicial, 0-0 Uruguay contra Colombia aquí en Bein Sport. Se vendrá el tiro de esquina para los celestes. Suárez lo va a buscar a Scotti, el centro al segundo poste, el cabezazo volaba el meta, David Ospina. Había falta de Scotti, que venía apoyándose sobre Abel Aguilar. Ahí, clarísimo, con los dos brazos, cuerpo, con todo completo, bien sancionada la falta. Con Scotti, que convirtió la última vez que se enfrentaron en este estadio, hace 4 años, victoria celeste por 3-1. Aquí vemos la reiteración, la infracción de Scotti por detrás utilizando ambos brazos. Están buscando a Falcao. Toque de Aguilar. Abre la pelota Sánchez. El control de Medina, Estefan. La marca de Rodríguez. Se lanza el futbolista colombiano por detrás. Le comete la falta a Cebolla. Ganó de veteranía Cebolla. Por la manera como le coloca el físico. Pavan y le fracción por detrás. Le supo poner el cuerpo. Le entendió el amague para dónde iba. Le pone el cuerpo y sufre la falta, bien manejada por parte del Cebolla. Hasta el momento un partido muy tranquilo para ser un partido de tanto nervio. Los jugadores le colaboran al árbitro y se dedican a jugar al fútbol. Una noche, Alejandro, a pesar de estar en invierno en Uruguay, con muchísimo calor. Qué raro, 28 grados centígrados, 86 Fahrenheit en invierno. El avance de Colombia, el toque es de Rodríguez, James, lo ve Aguilar, Abel que abre el esférico, las subidas de Medina, por detrás estaba Perea, la marca de Lodeiro, el toque de Colombia. ¿Qué me dice, qué me cuenta Alejandro Farfán en 22 de la primera parte? De Colombia hace un muy buen negocio porque con este punto va al Mundial y hasta el momento Uruguay no encuentra los caminos hacia el éxito. La recuperación de Arevalo Ríos, el toque de Rodríguez, otra infracción.
Todavía no tenemos amonestados en el encuentro. Cortó con falta a Estefan Medina. Pero poco a poco Uruguay se ha ido dando cuenta que por donde tiene que atacar es por ahí. En esa banda. Es ahí. Estefan Medina ya empieza a notarse nervioso en la marca. Mucha falta reiterativa. Un poco desaplicado en el 1-2. Y por ahí ataca Uruguay. Suárez se tiene que abrir. Lo tiene que encarar a Perea. Suárez que la pierde. Ganaba bien Amarando. Ahora la infracción por detrás para frenar es de Jorge Fuchile, quien está regresando a la selección de Uruguay. Vio minutos en el partido anterior en el Estadio Nacional de Lima ante Perú. Uno que había sido fundamental en la Copa del Mundo Sudáfrica 2010. Después, por las lesiones y por decisión del maestro, no fue tenido en cuenta. Correcto. Medina con el cambio de frente. Zúñiga. La marca de González. Lo van a apurar a Aguilar. Recupera la pelota Arevalo Ríos. Quería jugar con Suárez. Falcao. La cabeza arriba de Scotti, que está ganando en el mano a mano contra el delantero, el goleador colombiano. González. Lodeiro. Otra vez Arevalo Ríos. Muy largo el envío. No va a poder Cavani. La respuesta de Colombia, que enciende los motores. El balón para Falcao. Radamel que se frena. Por poco lo tiene que esquivar también al árbitro del partido, Antonio Arias. Mario Alberto Yepes con el esférico. Abierto está Zúñiga. Rodríguez. Otra vez Zúñiga. Logra escapar la marca de González. Zúñiga en la personal, contra tres, dentro del área. Zúñiga no va a poder, le tocó el esférico. Maxi Pereira la termina enviando por un costado. Pero ese es el juego que tiene que hacer Colombia, el que hizo en los primeros 10-12 minutos del partido. Tener la pelota, asociarse, combinaciones rápidas, 1-2 toques. Tiene los jugadores y tiene la calidad para hacerlo. Y reiteramos, en primera línea de volantes, Uruguay no tiene la cantidad de hombres necesarios para frenar esto. Zúñiga con la reposición, el toque es con Falcao. Radamel, le hacen el 2 contra 1. Por detrás aparecía Maximiliano Pereira, resuelve muy bien Falcao. Rodríguez está esperando a Zúñiga. James se deja caer, deja seguir el árbitro. El contragolpe celeste, Lodeiro. Suárez que se frena. Cavani. El anticipo era de Sánchez. Sí, Cebolla, señor. Rodríguez. Sí, señor, bien sancionada la falta. Amarraba la pelota en el piso Cebolla. El avance de Colombia. El envío largo para Falcao. El remate. Se acaba de salvar Uruguay. Apareció Radamel Falcao García. El disparo se fue por un costado. Esto continúa por 25 minutos. 0-0. Y es la segunda clarísima que tiene Colombia en el partido. El pase de James para Guarín. Guarín que se lamente por el callejón a Falcao, que pica muy bien. Totalmente habilitado. Y el jovencito José María Jiménez, que vuelve a perder una más con Falcao. Ya son dos. Pensó Uruguay, que Scotty, quien estaba en la marca, en la referencia, Scotty lo deja y quedó en el mano a mano con el joven. Exacto. Uruguay tiene que buscar el duelo Scotty-Falcao. Pero no, Falcao, no Jiménez-Falcao. Exactamente. Pero Falcao inteligentemente se recuesta con Jiménez. Tiene que ser más inteligente Scotty para controlar a Falcao. No se lo puede dejar al jovencito Jiménez. De solamente 18 años de edad, reciente contratación de Atlético de Madrid en el fútbol de España, hoy debutando como titular en este partido trascendental de la selección de Uruguay contra Colombia en eliminatorias. Lodeiro que eleva para el otro lado, dice el árbitro. Viene la amarilla. Se acerca el árbitro y sí, señor, por el codo, por utilizar el brazo, la indicación del árbitro en el partido, Antonio Arias. Primer amonestado en el encuentro, Maxi Pereira. Y ya empiezan a ablandar a James Rodríguez, que les está manejando el partido en la mitad de la cancha como ha querido. Lo quieren sacar de concentración. Y viene Maxi Pereira y le hace sentir el rigor del seleccionado uruguayo y del Estadio Centenario. Yo insisto, Jorge. Gargano es fundamental en esa primera línea con Egidio Arevalo Ríos.
Lo primero en lo que tiene que pensar Uruguay es en ganar la mitad de la cancha. Ahí estaba el codazo inteligente de Maxi, lo vio el árbitro, bien mostrada la amarilla. No puede perder la mitad de la cancha Uruguay. Y Egidio Arévalo Ríos correteando de lado a lado a todo el mundo, es muy complicado, él solo no puede. Ahí lo vemos al futbolista que recibió la cartulina de amonestación, Maxi Pereira, en la selección de Uruguay. El avance celeste. Lodeiro en la personal. Lodeiro con el centro. Lo buscaba Suárez. Nuevamente por la izquierda. Nuevamente por la izquierda de Uruguay. Lo único que le debe preocupar en este primer tiempo al técnico Pekerman es eso. El lateral derecho, Estefan Medina, que hasta el momento está perdido en la marca y es el único lugar por el que tiene Uruguay para penetrar. Le recordamos a nuestro sitio en internet, beansport.tv, también nuestras cuentas en Twitter, es beansport, beansport USA. Estamos en 28 minutos en el Estadio Centenario, en Montevideo, empatan a 5 goles, Uruguay y Colombia, fecha 16 de las eliminatorias sudamericanas. Zúñiga mueve la pelota a Colombia, sube por la banda Medina, el balón para él, Estefan. Teófilo que está esperando en la media luna, el toque es con Aguilar, Abel, Rodríguez, James que se frena, la marca de Lodeiro, Gutiérrez quiere tocar con Falcao, tiene que aparecer Fuchile para despejar el peligro. El envío hacia adelante, solo aparece Luis Suárez, la marca de Yepes. Zúñiga, Sánchez, Guarín, toque de Freddy, la marca por detrás de Arévalo Ríos, no hay infracción, dice el árbitro. Lodeiro, que lo ve a Suárez, escapa el goleador celeste, Luis por la banda, Luis que quiera puede rematar, Suárez que se frena para un lado, para el otro, Suárez que termina resbalándose solo contra el mundo, Suárez, para un lado, para el otro, terminó perdiendo la vertical. Le hizo del esférico Colombia. Le sobró una y terminó ya sin piernas, no le respondió la orden que iba del cerebro a las piernas, no tenía aire y terminó resbalándose. Luis Suárez está totalmente solo, Jorge, totalmente solo. Va a ser muy difícil, si Uruguay sigue jugando así, que encuentre los caminos hacia el gol de Colombia. Colombia jugó un partido muy tranquilo, impecable hasta el momento en lo táctico, maneja los tiempos y los espacios del encuentro. Y pienso, no sé si usted comparte conmigo, Jorge, que tendrá que venir un cambio desde que empiece el segundo tiempo en la mitad de la cancha de Uruguay, porque necesitan quitarle la pelota a Colombia. Ingresó de muy buena forma en el encuentro anterior Stuani, cuando justamente se lesionó Forlán, ahí fue titular durante todo el encuentro. Gargano, que no hay por decisión del maestro Tavares, no es de la partida. Estamos en 30 minutos, les habla Jorge Otati, me acompaña en los comentarios Alejandro Farfán. Sigue el empate sin goles en el Estadio Centenario. Reclama Cebolla Rodríguez, se acerca el árbitro. Levantaba la pierna Freddy Guarín, sancionaba bien el juez central. Tiro libre indirecto, jugada peligrosa. El toque de Scotti, Lodeiro, ordena a sus compañeros, Rodríguez, el balón por la banda, Fuchile, la habilitación de Suárez, quería jugar con González, en la cabeza de Scotti, la envía por un costado antes que apareciera Teófilo Gutiérrez, lateral para Colombia. Si en el partido anterior planteó mal Pekerman el duelo en la mitad de la cancha frente a Reinaldo Rueda, hoy es al contrario, hoy el que plantea bien frente al maestro Tavares es Pekerman y le gana absolutamente la mitad de la cancha, el sitio donde se gestiona un partido de fútbol, y por eso ha controlado como ha querido este primer tiempo el seleccionado colombiano. Ha tenido mucho más la pelota la selección visitante que la local y ha sabido qué hacer con ella. Pierde el esférico Zúñiga, el contragolpe celeste, el pase largo para Cavani, Edinson en la personal, la pelota afuera, se cruzó Amaranto Perea en laterales para Uruguay. Pereira que se frena, pasa de largo González, Suárez, González, el desborde de Pereira, termina enviando el centro, pelota afuera. Ahí vienen las de peligro de Uruguay, el tiro de esquina, la jugada de táctica fija que también trabaja el seleccionado local. Peligro para el arco de Colombia. Y
Lo que a veces resulta difícil de comprender es que sea Luis Suárez, con otras oportunidades cuando está presente sobre el campo Forlán, el encargado de ejecutar los tiros de esquina, desaprovechando un rematador, habilidad de un goleador en el área. Un matador de área como Luis Suárez, uno de los 3-4 mejores goleadores del mundo. Sube el joven Jiménez, el tiro de esquina, lo ejecutaba Suárez, terminó restando la pelota a Yepes. No alcanzamos a ver en cuadro el agarrón de Fuchile sobre Teófilo. Sí lo vio el árbitro. Sí lo vio el árbitro. Rápidamente Arias de Paraguay. Este es el técnico nacido en Argentina que tiene a solamente un punto de la clasificación al Mundial a la selección colombiana de fútbol. Pería. Otra vez Pería, sin prisa Colombia, toque atrás con Ospina. Jugando con la desesperación de Uruguay. El envío largo, la marca del capitán, el toque de Scotti, se apresuraba Suárez, tiene que volver Lodeiro. Falcao que baja unos metros. Aguilar, Rodríguez, James con el balón, cerca está Zúñiga. Juan Camilo. El toque con Teófilo. Rodríguez. El desborde de Gutiérrez. Rebota la pelota. El Pereira. En laterales para Colombia. Zúñiga en la personal. Zúñiga se quedó esperando la infracción. Deja seguir el juez. Rodríguez por el centro. Empujón de James Rodríguez sobre el juvenil José María Jiménez. Hasta el momento impecable el árbitro. Siempre a un metro de la jugada. Sancionando bien. Muy diferente, Alejandro, lo que veníamos observando en encuentros anteriores. Sí, sí, a nivel arbitral me pregunta Jorge, sí, correcto. Ha estado muy bien, muy atento el juez central hoy, ha sancionado bien desde el inicio, mostró la amarilla cuando la tenía que mostrar y los jugadores también le han ayudado. Se han dedicado a jugar fútbol y no a pegarse. El balón para Suárez, se caía Yepes, vuelve a tener el esférico Colombia, no lo encuentra Uruguay. Rodríguez, Cebolla que se va a lanzar, Rodríguez que gana, pelota fuera en laterales para Uruguay. Estamos en el 35 a 10 de que finalice la primera parte en Bein Sports. Se vive el fútbol de las eliminatorias. El centro para Cavani, otra vez la cabeza de Perea. No se va el esférico, dice el asistente, ahora sí. Peckerman va a tener que hacer algo con el lateral derecho. Lo tiene ya clarísimo Uruguay. Le han hecho un baile completo al jovencito Estefan Medina por la lateral derecha de Colombia. Y ha sido el callejón, el oxígeno que ha tenido Uruguay para penetrar. Suben los centrales. Pitaba el árbitro, invalidaba la jugada cuando el balón venía por arriba. La típica infracción en la cual todos regresan y ni siquiera preguntan quién fue el que empujó o hizo algo. Pita el árbitro y todos a su lugar. Y todos a su lugar. Uruguay sabe que tiene que jugar un partido así, muy atento. Ahí estaba el agarrón. Tiene que jugar un partido muy atento, metido en el partido completamente. No puede descuidarse, no puede parpadear un solo instante. En este partido ha parpadeado ya dos veces y Colombia no ha cobrado por esas cosas del fútbol. Dos clarísimas del seleccionado colombiano para ponerse adelante. La marca de Pereira, el avance de Colombia, quiere aparecer en el partido Teófilo Gutiérrez, toque atrás con Zúñiga, Juan Camilo, le va a buscar a James, Falcao que resbalaba dentro del área. La marca de Arevalo Ríos, la media vuelta de Cavani, Lodeiro comienza a correr Suárez, por la banda Rodríguez reclama la infracción, deja seguir el árbitro que estaba al lado de la jugada. El avance de Colombia, Gutiérrez, Teófilo. Cerca Aguilar, el toque otra vez para James, Rodríguez. Aguilar, la pelota para Zúñiga. Se sabía que Colombia iba a tocar el esférico, lo que extraña es que lo haga con tanta facilidad en territorio visitante. Yo me la sigo jugando con la mía Jorge y con la que vi cuando vi la nómina del maestro Tavares, no entendí cómo sentó a Gargano. El esférico lo vuelve a tener Sánchez, Carlos con el toque, Medina, siguen los toques sucesivos de Colombia,
más atrás con Yepes, Mario Alberto, ahora con su compañero Perea, está esperando Medina por la otra banda, Juan Camilo Zúñiga. Y comienzan a aparecer los ole ole que bajan de las tribunas en el Centenario. Sánchez, abierto Zúñiga, cerca está Aguilar. Rodríguez, espera Falcao. No hay infracción, dice el árbitro, deja seguir. Reclama Guarín, la respuesta celeste, el envío largo, arriba con Suárez. En la media vuelta el goleador, comienza a correr hacia la diagonal Cavani. El toque para él, Cavani. Lodeiro, abierto está González. Las subidas de Pereira. Otra vez Lodeiro, se muestra Cavani, el balón para Suárez. Suárez en la personal, Suárez que va a rematar, no puede con la marca de Amaranto Perea. Lo de Amaranto Perea sobre Luis Suárez, notable. Le ha ganado todos los balones al gran goleador uruguayo. La infracción la termina cometiendo en Uruguay Maxi Pereira y debe cuidarse porque está amonestado. Vio que lo superaban fácilmente, colocó el cuerpo, frenó el avance del rival. El tiro libre es para Colombia. Recordamos que a primera hora Bolivia empató con Ecuador 1-1. Más tarde Venezuela enfrenta a Perú. Y para cerrar la jornada en las eliminatorias de Sudamérica, Paraguay se mide con Argentina. Se vendrán las modificaciones para la selección local en los segundos 45 minutos. El avance ahora de Lodeiro. Corre Cavani por el centro Suárez. Cavani, lo ve a Rodríguez. Cristian en la personal, qué bien que la hace. Lo deja por el camino a Medina. Rodríguez, se vendrá la tarjeta, la infracción sobre Cebolla, el árbitro que lo va a amonestar al joven, al debutante Estefan Medina. Se equivoca Peckerman con la alineación de Medina, sin lugar a dudas. Han hecho lo que han querido con él por esa lateral. Aquí llega tarde a la cita después de un 8 que le hace Cebolla a Rodríguez. Clarísima la falta, clarísima de tarjeta amarilla, un tiro libre peligrosísimo contra el arco de Colombia. Alinear un debutante absoluto en un partido de estos en el Centenario no es recomendable. Tenía... A 5 minutos del final de la primera parte se vendrá el tiro libre a favor de Uruguay. Tenía un hombre como Juan Guillermo Cuadrado, que ha sido lateral derecho durante muchos años y que conoce muy bien la posición. Y que era hombre... quien sonó en las horas previas. Claro, un hombre que es figura de la Fiorentina de Italia, que es figura internacional y que está acostumbrado a jugar partidos de este tipo. Se vendrá el remate, el tiro libre para Uruguay. Lo va a ejecutar Suárez. No quiere que nadie se tome dentro del área con las advertencias el paraguayo Arias. Suárez con el remate, buscó el arco. Se acaba de salvar Colombia cuando volaba Ospina. Lo buscó Luis Suárez. El rebote ahora en Lodeiro. La marca de Amaranto Pereira, el esférico. Por un costado el lateral para Uruguay. Lindo el cobro de Luis Suárez y excelente de David Ospina, que se ha jugado una eliminatoria memorable. Desde otro ángulo, la contención del portero colombiano con ese disparo de pierna derecha de Suárez. Toca el esférico justamente Suárez, el centro de Lodeiro, lo estaba buscando a Cavani. Fácil para restar Perea. El contragolpe es colombiano. Comienza a correr Falcao. Adelante está Gutiérrez. Por detrás aparece Rodríguez, James. Ahí lo ven. El número 10 en la espalda. El centro para buscar a Falcao, que no va a poder. Alcanzó a irse, será saque de meta. Tendrá mucho que replantear el maestro Oscar Washington Tavares en el camerino, Jorge. Lo va a hacer el maestro seguramente para los últimos 45 minutos de este encuentro, cuando veíamos el esfuerzo de Falcao en la jugada anterior. Ahí están Zúñiga y Cavani, que fueron compañeros durante muchos años en el Napoli. Son grandes amigos. El Falcao, que ha anotado en 2 oportunidades en los últimos 7 partidos internacionales con la selección de Colombia. Anda seco, anda con la pólvora mojada hace varios partidos Falcao. La perdía Suárez, un hombre sentido en Colombia. Se queja de una patada de Luis Suárez sin balón. El árbitro que no detiene el partido, todos mirando al futbolista sentido. Ahora Rodríguez va a enviar la pelota afuera.
Recién ahora se va a acercar el árbitro Antonio Arias a observar qué fue lo que ocurrió y también a hablar con el asistente. Luis Suárez va y regaña al Cebolla Rodríguez porque mandó la pelota al saque de banda. Yepes reclama que Suárez pisó o le pegó sin balón a Mario Yepes cuando ya había ganado la posición. Ahí en este tipo de situaciones lo que hay que hacer es el árbitro parar el encuentro y no esperar que un futbolista tome la decisión de enviarla fuera. El árbitro tiene que frenarlo. Es una jugada fortuita. Es un contacto. Sí, es un contacto, pero en ningún momento fue con mala intención Luis Suárez. No fue a pisarlo de mala fe. Pero sí chocaron, sí chocó el botín de Suárez contra la espinilla de Yepes. Instantes finales en esta primera parte en vivo por Bein Sport desde la ciudad de Montevideo. El monumento histórico al fútbol mundial por ahora empatan a 100 goles Uruguay y Colombia. Devuelve la gentileza a la selección visitante. Algo vio París Mondragón. Scotty con la habilitación, Cavani. O Chile, el toque con Rodríguez. Lodeiro, mueve la pelota Uruguay, la pide Suárez. Rodríguez, Suárez que logra recibir. La devolución era de Cavani, lo buscaba Suárez, toque atrás con el meta. Ospina, que tiene que apresurarse, no la podía tomar con los guantes. El lateral será para la selección celeste. Hasta el momento impecable el comportamiento del seleccionado colombiano, a excepción de las falencias del joven debutante Estefan Medina. Un partido completo el del seleccionado de Pekerman. La cabeza de Lodeiro, el esfuerzo de Pereira, otra vez Lodeiro, el ataque de Uruguay. González que se frena. Pereira, Maxi en la personal, Maxi con el centro. Hay un minuto de reposición, serán adicionados 60 segundos en este primer tiempo. Puchile. El remate desde afuera que no le quita en lo más mínimo a David Ospina. El saque de meta será para Colombia. Así va a ser muy complicado, Jorge, y por eso el director le toma el rostro al maestro Oscar Washington Tavares, porque todos en el estadio y fuera del estadio sabemos que tiene mucho que trabajar en este descanso el técnico del seleccionado uruguayo. Segundo finales en la primera parte. El saque largo de Ospina. Se quedaba parado Freddy Guarín. Caía en mala forma Cristian Rodríguez. El tiro libre a favor de Uruguay. Ahí está calentando Gargano. Tiene que jugar Gargano. Cuando en este momento está pitando el árbitro del partido de Paraguay, Antonio Arias, para indicarnos que ha finalizado el primer tiempo en esta fecha número 16 de las eliminatorias sudamericanas, con más de 60.000 espectadores en las tribunas en este estadio centenario, con su clásica torre de los homenajes. Empatan 0-0 Uruguay y Colombia. Nos vamos a los mensajes y regresamos luego los mismos con mucho más en vivo desde Montevideo por Bein Sport. Con la imagen de los árbitros regresamos al Estadio Centenario. Estamos en vivo aquí a través de Bein Sport. Están empatando sin goles Uruguay y Colombia en esta fecha número 16. Uruguay viene de dos victorias en forma consecutiva en condición de visitante. Colombia viene de ganar su encuentro anterior y quedar en las puertas de la clasificación a la Copa del Mundo Brasil 2014. Seguramente se vendrán las modificaciones en el combinado de Uruguay para esta última parte. Lo vimos en las imágenes realizando ejercicios de calentamiento en los últimos minutos a Estuani y a Gargano. Sin lugar a dudas, Jorge, tendrían que entrar los dos y el maestro tendría que sacar a Lodeiro y a Tata González.
los dos hombres que no esperábamos en esta formación y que a última hora sorprendió. Yo pienso que el maestro se imaginó un partido que desafortunadamente para él y para el seleccionado uruguayo en el primer tiempo no se dio. Él se imaginó a un Uruguay con el balón y por eso pensó en Lodeiro, en Tata y en el Cebolla para manejar la mitad de la cancha con el balón en los pies. Pero de lo que no se dio cuenta es que Colombia ya le había poblado la mitad de la cancha con hombres que cumplen muy bien la doble función de quitar y manejar el balón y que no tenía Uruguay quien la recuperara. Por lo tanto, ese duelo en la mitad de la cancha lo perdió absolutamente el maestro Tavares en el primer tiempo. Y ahí está, Estuani y Gargano. No hay que ir a Harvard para ver un primer tiempo tan claro y tan equivocado del seleccionado uruguayo. Se vendrán entonces las modificaciones. Cristian Stuani con el número 11 en la espalda. Gargano Walter con el 5. Los cambios en la selección de Uruguay para estos 45 minutos que restan en este partido que estamos disfrutando por Bein Sports. Stuani va a aportar dinámica, ida y vuelta, quite y llegada. Y Gargano va a neutralizar el abuso que ha tenido Colombia del manejo del balón con tanta libertad, casi que caminando en la mitad de la cancha. Es lo primero que tiene que hacer el seleccionado uruguayo, disputar la mitad de la cancha y tratar de recuperar el balón más rápido. Colombia se da un paseo en el primer tiempo. Uruguay, Alejandro, necesita un generador de fútbol. Lo tuvo durante muchos años con Diego Forlán, lesionado en el partido anterior. Fue reemplazado justamente contra Perú por Stuani, quien ingresó en muy buena forma. Y eso es lo que intenta que repita este futbolista ahora el maestro Carl Washington Tavares. Y con Gargano, ganar el duelo contra los volantes colombianos en la zona del círculo central. Y Colombia lo que tiene que hacer es pedirle a Guarín que respalde un poquito más a Estefan Medina, que le dé la mano al juvenil, al lateral derecho, que si bien es un muy buen jugador, que aporta en la salida, ha estado muy perdido en la marca, le han hecho el 1-2 muchísimas veces y ha llegado tarde ya en varias ocasiones y por eso terminó recibiendo la tarjeta amarilla. Por lo tanto, necesitará la ayuda, el apoyo de Freddy Guarín y el respaldo de Amaranto Perea en las coberturas. Por lo demás, Colombia con un primer tiempo impecable. Ajusta su cronómetro el árbitro del partido de Paraguay, Antonio Arias. Rita, el juez, vuelve a rodar el balón en vivo por Bein Sport. Ha comenzado el segundo tiempo. Uruguay y Colombia están empatando 0-0 en Montevideo. Les habla Jorge Otati. Me acompaña en los comentarios Alejandro Farfán. Cavani en la personal. Cavani con el remate. El poste le dice que no. Cavani en el primer minuto con ese remate. Y ahora el arquero opina. Cerca estuvo Uruguay de abrir la cuenta. Apareció en el encuentro el matador Edinson Cavani. Y le cuento quién hizo el pase, ¿no? Walter Gargano, nombre que tendría que estar en la cancha desde el primer minuto. Le hace un pasesote a Cavani, le alcanzó a rozar David Ospina con un dedo y salvó un gol cantado del seleccionado uruguayo en el primer minuto de la segunda parte. Los cambios los que cantamos, los que veníamos Tata González hablando. Y Lodeiro se fueron, nadie más podía salir. Los ingresos de Stuani y Gargano por González y Lodeiro, las modificaciones que realizó Tavares para esta segunda parte que comenzó con ese disparo de Edinson Cavani en muy buena forma, quitándose la marca, cambiando de pierna. Los postes que salvan a la selección de Colombia. Por ahora persiste el cero en el marcador. Dice Puchire que el lateral le corresponde a Uruguay, le da la razón el árbitro. Y de arranque, en el simple dibujo táctico en la cancha, usted ya ve más poblada la mitad de camisetas celestes que lo que estaba en el primer tiempo. El toque de Suárez, Rodríguez, Cebolla en la personal. Estuani, a ver si remata, termina abriendo con Suárez. El goleador lo quiere encarar al joven, al debutante, Medina. Bien, termina bien ganando Medina al colocar la pierna, el lateral será para Uruguay. Eso necesita Estefan Medina, ganarse confianza en la segunda parte. Si le sale bien la primera, de ahí para adelante puede engancharse y tener un mejor segundo tiempo. Se vendrá el lateral celeste. Fuchile que toma carrera. La marca es de Perea sobre Suárez. Fuchile con el saque de manos. Estaba esperando Estuani. Se queda el meta. Opina. Rebota la pelota. La tiene Colombia.
No le quepa duda que vamos a ver un segundo tiempo completamente diferente al primero. Baja el aliento en las tribunas en el Estadio Centenario cuando hace el lateral para Colombia Medina. El toque de Teófilo, Falcao, no hay infracción, deja seguir el árbitro. Rodríguez por la banda, Rodríguez a la fuerza. Al otro lado dice Antonio Arias. No ha tenido su mejor partido el Cebolla el día de hoy, Jorge. Se nota... Lo ha intentado, ha luchado. Sí, pero se denota cansancio, se denota fatiga de un hombre que ya es veterano y que viene a hacer un gran esfuerzo en Lima hace apenas 4 días. Encuentro número 66 con esta selección de Uruguay para Cristian Cebolla Rodríguez, acá el jugador de Atlético de Madrid. Para el otro lado nos está diciendo ahora el árbitro asistente Rodney Aquino. Recotti, el capitán, quiere jugar con Suárez, el cabezazo para enviar la pelota afuera, ha exigido Amaranto Perea. Calzado para Luis Suárez, ahora se lo vuelve a atar. Se le pide rápidamente la mano a su compañero, la devolución de Fuchile. Suárez que espera, toque atrás de Fuchile, mueve la pelota Uruguay. Egidio, arriba los Ríos con el balón, Gargano. Gargano con el centro, el cabezazo de Suárez, esto no vale. Hay cosas que los árbitros no sancionan, pero que deberían sancionar. Ese, por ejemplo, fue mal saque de Fuchile. Vemos la reiteración del fuera de lugar que levantaba el banderín. El árbitro asistente por ese sector, Carlos Cáceres. Bolivia en la altura de La Paz en la Hernando Siles empató en un gol por bando con Ecuador. Más tarde Venezuela juega contra Perú. Y Paraguay recibe la visita de Argentina aquí en beIN Sport. Se vio el juez, mano. Cabaret no está de acuerdo cuando era Freddy Guarín el que intentaba por la banda derecha y el tiro libre que tiene a su favor Colombia. Sí, mano. Ahí la mano. Ahí está la mano. Clarísima de Cebolla. Ahí está. Muy bien el juez. A un metro de la jugada todo el partido y sancionando todo bien. Se vendrá el remate para Colombia. James Rodríguez arriba y meta. Tiene asando Fernando Muslera. Comienza a correr Cavani. El esférico para él muy largo. Lo va a tomar el otro portero, David Ospina. La infracción la vi el árbitro, la cometía Jorge Fuchile cuando se escucha el clásico grito de Soy Celeste en las tribunas del Estadio Centenario, la pierna arriba contra James. Aquí vemos la reiteración. Bien jugada sancionada, peligrosa que sanciona el juez. Sí, bien sancionada. Estoy mostrándole los taches a James, sanciona bien el juez. Perea con la habilitación, Falcao que no va a poder, le queda el esférico a Guarín. La marca de Cavani, Sánchez, toque de Carlos. Rodríguez, las recuperaciones de Uruguay, pide el esférico Suárez. Pereira, el pase para Cavani. Edinson quería quebrar, Edinson que pierde la vertical, le quitaron el esférico y ahora le contragolpes de Colombia. Falcao, arriba está Rodríguez. Sube Medina por la banda. El toque para Gutiérrez, Teófilo, más atrás con Medina. La marca de Scotti, la cabeza de Suárez, juega con Cavani, el contragolpe de Uruguay, devolución para Suárez.
Lo está esperando Perea, se va a acercar Medina, Cavani. Se tiene que retrasar el goleador. Gargano le marca el pase, Cebolla Rodríguez, la subida de Pereira. Maxi con el centro, Cavani. Le va a quedar la pelota a Suárez, Luis por la banda. Suárez en la personal, terminó ganándole tiro de esquina a favor de Uruguay. 2-2 para Estefan Medina en la segunda parte, que al que le salió bien la primera y se enganchó. Impecable nuevamente en el mano a mano frente a Suárez, resuelve bien el zaguero lateral colombiano, el debutante que empezó bien el segundo tiempo. Es el cuarto tiro de esquina en este encuentro a favor de Uruguay, lo va a ejecutar Suárez. Uruguay con otra actitud en la cancha. El tiro de Gina al segundo poste, arriba al meta, David Ospina. Con más intensidad la selección celeste en esta segunda parte del encuentro, sabiendo que no debe permitir que Colombia tenga tanta libertad para tocar el balón en este estadio centenario. Con el ingreso de Gargano y de Estuani, parecido en algunas oportunidades, no tanto como lo hubiera deseado el maestro Tavares. Apareció el juvenil por el costado, José María Jiménez. El uno contra uno frente a Teófilo Gutiérrez. Pero sirven a Freddy Guarín por la manera como va a efectuar el tiro de esquina. El árbitro le hace el amague. Se mandó la mano al bolsillo. Hizo el amague, sí, señor. Para asustarlo al futbolista colombiano. Le pide que se apresure a Guarín. Ahí le está dando boquilla a Cavani y el juez le dice que se quede callado. Se mueve Falcao, Guarín con el centro al punto penal. Lo busca Yepes, el cabezazo por el costado del veterano defensor Mario Alberto Yepes, que luce el brazalete de capitán. Encuentro número 92 para el defensor que ahora está en Atalanta. ¿Usted piensa que Uruguay está tranquilo con el empate? Porque no le veo mucha prisa. Ve el partido tan complicado que sabe que el punto le sirve. Sabe que el punto efectivamente sirve por los rivales, lo que van a hacer más tarde las selecciones de Perú y Venezuela. Pero lógicamente la intención del maestro Tavares y de todo este grupo es lograr el tercer triunfo en forma consecutiva. Estamos en 55, Uruguay 0, Colombia 0, en el Estadio Centenario por Bein Sports. Se acerca el árbitro. Esa es jugada de amarilla, la de Estuani. Estuani que va, el árbitro que lo termina amonestando. Bien mostrada la amarilla, le deja puesta la pierna a James Rodríguez, que ya le había ganado posición y balón. Oh, sí. Fortísima. Le dejó puesta la suela ahí. Muchas veces cuando dos futbolistas van levantando la pierna de una manera similar, siempre es uno el que termina siendo amonestado. En esta ocasión, Cristian Estuani. Entiende el árbitro que es el primero, el que va con más intención, el que provoca el peligro y el daño en el futbolista rival. Por eso se convierte en el segundo amonestado en la selección de Uruguay, tercero en el partido. Maxi Pereira, Estefan Medina y Cristian Estuani. Lo que pasa, Jorge, es que cuando ya en un balón dividido de ese tipo se pierde la posición y el balón, lo normal es que el jugador intente sacar al menos el pie, no dejarlo en el recorrido completo para terminar golpeando al rival. Y sigue la advertencia del árbitro con los futbolistas colombianos, lo había hecho con Freddy Guarín, ahora es con el guardameta David Ospina. Sí, Colombia empieza de manera sutil a tratar de manejar el reloj para ganar segundos, porque sabe, reiteramos, que con este empate está en el Mundial de manera directa. La salida de Uruguay, el toque de Rodríguez, es malo el pase atrás de Cavani, recupera la pelota Colombia. Teófilo flojo, apático, no está gravitando. Tiene la controversial salida del fútbol mexicano, regresando a Argentina, donde también había tenido dificultades hace un tiempo. Un Falcao que tuvo su oportunidad en la primera parte cuando ingresó por el centro, remató y el balón se fue por un costado, el arco que defiende Fernando Muslera. Pekerman tiene como hacer movimientos interesantes en la segunda línea y en la delantera de Colombia.
puede prescindir de un hombre como Teófilo y hacer jugar a un hombre como Juan Fernando Quintero, por ejemplo, el juvenil, que es un hombre de gran manejo de balón. Estuani, que no va a poder, le ganaba en el mano a mano Aguilar, la respuesta de Colombia, comienza a correr Zúñiga, el envío largo para Falcao, por el otro sector, corre Gutiérrez, Falcao, se cruzó, Jiménez. Guarín en la personal, Guarín que logra escapar, que bien que le hace, Freddy con el centro al segundo, poste el meta con el puño, Muslera, la respuesta ahora de Uruguay, buena la intervención de Guarín por la banda, contragolpe celeste. El toque para Suárez, que quiere quebrar. Rodríguez, se le va muy larga la pelota. Rodríguez que lucha, Rodríguez que gana contra tres. Protege Cebolla a la fuerza. Siempre es Cristian Rodríguez contra el mundo. Rodríguez por la banda. Debe inventar el futbolista Atlético de Madrid. Terminó perdiendo. Dejó seguir el árbitro. Que se hace otra vez del balón Colombia. 3 de 3, Estefan Medina. Impecable en el segundo tiempo. La marca ahora es de Cavani, termina cometiendo la infracción, así lo indica el árbitro asistente. Cáceres, tiro libre para Colombia. Tiene también a Juan Guillermo Cuadrado, que fue 10 durante muchos años, fue volante de segunda línea en el Deportivo Independiente Medellín para acompañar a James y le puede prestar también servicios en primera línea. Así está la tabla en estos momentos, Alejandro. Colombia líder, clasificado al Mundial directamente con 27, Argentina tiene 26, le falta un partido frente a Paraguay. Chile con 24 que descansa hoy y Ecuador con 22 que ya empató, están clasificados de manera directa. Uruguay en este momento va al repechaje seguro con 20 puntos, Venezuela aún ganando no lo alcanzaría, tiene 16 puntos y Perú con 14. Eliminados con 11, Bolivia y Paraguay. Hablaba justamente del repechaje, hoy Jordania ganó por penales contra Uzbekistán, jugará con el quinto clasificado en Conmebol, 1-1 en la ida. 1-1 en la vuelta y en la definición por penales. Jordania se quedó con el triunfo. Pereira, el toque de Maxi. La respuesta de Colombia, comienza a correr Gutiérrez. Falcao con el balón por el camino arriba a los ríos. Lo van a buscar a Guarín. Se acerca a Rodríguez. Otro toque de Freddy. Mueve la pelota a Colombia. James Rodríguez. Sánchez, pide el esférico Medina, el balón para él. Medina con el pase muy largo, restaba Scotti. Mano de Falcao. Cuando un árbitro sanciona como el de hoy, siempre a un metro de la jugada, y con esa seguridad, es imposible discutirlo. Puede que se equivoque en alguna, porque perfecto no es, pero está siempre a un metro. Está al lado de la jugada. Permanentemente este árbitro de Paraguay, Antonio Arias. A 30 minutos del final persiste en el empate en el Centenario, 0-0 Uruguay contra Colombia aquí en Bein Sport. El toque de Jiménez, Pereira, deja pasar la pelota Suárez, pide esférico Cebolla Rodríguez. Gargano, es malo el toque, no podía Fuchile. Contragolpe colombiano. Corre Falcao. Gutiérrez, Teófilo. Se queda esperando la infracción en la marca de Fuchile. Toque atrás con Guarín, lo sigue muy de cerca Gargano. Guarín que le hace bien. Freddy desde afuera, Guarín con la habilitación. Teófilo, el remate débil a las manos de Fernando Muslera, lo tuvo Teófilo Gutiérrez. Malo el remate del delantero colombiano. Pudo dar para mucho más. La jugada es fantástica. Una asociación preciosa de Colombia. Y Teófilo tenía que pegarle un poquito más duro, Jorge. Remate de 5 pesos. Patada de borracho, Tati. Era la oportunidad de disparar con mucha más potencia sobre el arco que defiende Fernando Muslera. Tenía perfil y posición. Arriba los ríos con el centro. El remate de Suárez. Luis Suárez de primera, pierna derecha, parte externa de la red, se juntaron los que saben en Uruguay. Se durmió Mario Alberto Yepes, dormido absolutamente, gran error del capitán colombiano, se quedó mirando hacia el cielo, no vio llegar a Suárez y por poco cobra uno de los grandes goleadores del fútbol mundial. Ahí, despertó muy tarde Yepes.
inteligente en la habilitación, Estuani, que no ha gravitado como pensaban los fanáticos celestes al ver su ingreso para esta segunda parte. Se lo ha intentado mucho más el otro que ingresó en la selección de Uruguay, Gargano. Con la pelota para Falcao por la banda, lo sigue Jiménez. Lateral para los celestes. Ahí está Pekerman llamando a Teo para que vaya y presione la salida de Fuchile. Fuchile, Cavani, toque con Arevalo Ríos, Gargano, el avance lento de Uruguay. Se muestra arriba Estuani, está cerca Cavani. Fuchile. La combinación con Cebolla Rodríguez, Fuchile. Gargano. Suárez que baja unos metros. La marca es de Perea. Suárez con la habilitación, el meta colombiano. Sin dificultades controló Ospina. Sabe que yo pensé que iba a haber un poquito más de actitud en el segundo tiempo con los dos cambios en el equipo uruguayo. Le iba a acorralar más Uruguay, sí, a Colombia, sí, que iba en su estadio. Apretarlo más en su estadio, en su propia zona defensiva a Colombia, pero aparte de la jugada del primer minuto. Apareció en los primeros 5 minutos del complemento. Sí, Colombia volvió y se asentó, tomó el balón y sigue manejando todos los ritmos del encuentro. Está teniendo igualmente algo más la pelota Uruguay que en la primera parte, donde por determinados pasajes observó cómo el conjunto visitante movía el esférico de un costado al otro. Jiménez, José María con la habilitación, el toque de Pereira, el pase de Suárez que espera devolución en el centro, Suárez no va a poder, antes se cruza en el camino David Ospina. Yo vi fuera de lugar, no había fuera de lugar, habilitó a Maranto Perea, picó muy bien Estuani, no había fuera de lugar, viene el juez de línea. Está apareciendo Estuani en el encuentro, lo había hecho antes con el cabezazo para Suárez, ahora es él quien desborda por la derecha. Se termina intentando el centro de la muerte para el goleador celeste. El toque de Arevalo Ríos, las subidas de Fuchile, está esperando Gargano, rebota el esférico, otra vez Gargano que se equivoca, tiene fortuna. Gargano en la personal contra 4, Gargano la fuerza, no va a poder, quería jugar con Suárez. La marca de Sánchez, otra vez Guarín, mueve la pelota a Colombia, Sánchez. Rodríguez. Águila, rápida la pelota para Medina. Estefan. Se prepara la modificación en la selección colombiana. Debe salir Teo, tal y como lo dijimos hace 5 minutos. Se viene Juan Guillermo Cuadrado al campo de juego. Sí, lo decíamos, Juan Guillermo Cuadrado o Juan Fernando Quintero, para jugar al lado de James, para tener la pelota, para prestar algo de colaboración en primera línea y proyectarse hacia adelante a ayudarle a Falcao. El toque de Suárez, las subidas de Pereira, Pereira en la personal, rebotó el balón en Perea. La salida ahora de Colombia en 65 minutos. 0 a 0 el marcador Uruguay contra Colombia en Bein Sport. Falcao que se frena, Falcao con la habilitación. Gutiérrez, Teófilo, la pide Rodríguez. Siempre Teófilo contra 2, se tiene que retrasar. Aguilar que aparece, el esférico para James. La marca de Fuchile. Guarín. Aguilar. Rodríguez. La marca de Cavani. Se frena James. Mueve la pelota a Colombia. Medina. Lo vemos con el 4 en la espalda esperando poder ingresar al campo a Juan Guillermo Cuadrado. El público comienza a impacientarse cuando toca la pelota de esta manera la selección visitante. Corre Medina, ahí lo ven, Estefan. Medina, la marca de Cavani. Atrás, atrás. Bien, Perea. Bien, carajo, bien. El toque de Guarín. Sigue moviendo el esférico Colombia. Abierto está Juan Camilo Zúñiga. Guarín. Medina. ¿Cuántos pases van? 20. No sale a presionar Uruguay, permite que toque la selección visitante con muchísima facilidad.
Pería, la marca sobre Aguilar. Otra vez atrás con Sánchez. Mario Alberto Yepes haciendo su negocio en la selección colombiana, buscando el punto que le da la clasificación a la Copa del Mundo de Brasil 2014. Y hay formas de buscar un punto, una es encerrándose y otra es dominando completamente el balón, los tiempos y los espacios de un encuentro. Con la posesión la selección colombiana, mientras sigue esperando Cuadrado para ingresar. Corta el esférico finalmente Uruguay con la marca de Arevalo Ríos. El toque en corto es con Gargano, comienza a subir Pereira. Puchile, el toque de Scotti. Acá Cristian Rodríguez. Cavani. Otra vez arriba los Ríos. Pereira. Sigue sin encontrar la manera Uruguay de perforar el candado de Colombia. Esto está 0-0 en 68. Gargano. Cavani. Muy arriba la pelota, quería jugar con Suárez. Terminó ganando Gargano la fuerza. Gargano abajo. Falta dura de Gargano, se falta. Va a disputar el esférico en la primera. Se tiene que incorporar. Y ahí termina golpeando al futbolista colombiano, al delantero Radamel. Vemos la reiteración cuando se va a producir la variante, el ingreso de Cuadrado, que esperó. ¿Seguirá Teo? Claro, debate, ahí está. También lo cantamos, Jorge. Los cambios hasta ahora son los cambios lógicos. Sí, cambios muy lógicos, cambios demasiado fáciles de prever. Se va Teófilo, que no rindió hoy, ingresa Cuadrado, que le va a prestar doble ayuda a la mitad de cancha de Colombia. Va a tener más la pelota, se va a asociar con James Rodríguez y cuando tenga el balón Uruguay va a bajar a hacer una línea de cuatro. Ha ingresado Cuadrado, se retiró Teófilo Gutiérrez. De bajo encuentro en este partido frente a Uruguay en el Estadio Centenario. Estamos en 69 minutos, 0-0. Los locales ante los colombianos. En el papel, con el ingreso de Cuadrado, tendría mucho más aún el balón Colombia en la mitad de la cancha. Ahí lo recibe el recién ingresado con el amague. Toque atrás de Cuadrado. Arriba está esperando Falcao. Qué bien que le hace Guarín. Freddy con la personal. Espera devolución. Rodríguez, James a cuidar para un lado, para el otro. Rodríguez, siempre James, el pase para Cuadrado. Lo terminaban adivinando la intención en la marca de Fuchil, el esfuerzo de Cristian Rodríguez, que está bastante cansado a esta altura del partido y también por lo realizado en el encuentro anterior en Lima. Lo que pasa es que Uruguay, allá iba yo, Jorge, entregó en Lima todo y está liquidado el equipo uruguayo en este partido. Se viene Gastón Ramírez. Está muy cansado Uruguay, Jorge. Y aparte pierde jugadores fundamentales. Perdió la defensa completa prácticamente. Y pierde un referente dentro y fuera de la cancha, un gran líder como Forlán. El balón para Cuadrado. La marca es de Fuchile. Los dos número 4 frente a frente por la banda. Fuchile, es mala la entrega, le va a quedar a Guarín, puede rematar Guarín con el enganche. Guarín con el remate, buscó el ángulo, pelota afuera, saque de meta para Uruguay. Y de sobremesa lo recibe un equipo como Colombia, que llega ya prácticamente clasificado, tranquilo, en un muy buen nivel. Se le complica el doble todo a Uruguay. Ahí se va Cebolla, que ya decíamos, está liquidado físicamente, está muerto. Cebolla Rodríguez se va. Desde el primer tiempo se veía ya fatigado, entregó absolutamente todo en Lima. Lo aplaude y le reconoce el esfuerzo el maestro Tavares a un hombre que siempre lo entrega todo, al hombre del Atlético de Madrid. El ingreso entonces de Gastón Ramírez, se retiró Cristian Rodríguez. La última variante en Uruguay, se acerca el árbitro, le va a marcar la falta a Mario Alberto Yepes. El tiro libre para los celestes. Falta clarísima de Mario Alberto Yepes y reduce a esto el seleccionado uruguayo sus opciones de gol en este partido. Balón detenido. Balón detenido. Aprovecharlo al máximo. Exactamente. Es básicamente lo único que tiene en este partido, en el cual Colombia manda de principio a fin. Con las bajas de Forlán, de Cáceres, de Lugano, de Godín. Perder a Lugano y a Godín, a los dos, es muy complicado, Jorge. En el mismo encuentro es... Porque es que te maneja... Para cualquier selección, especialmente para esta. Claro. Se vendrá el tiro libre en 72.
Está Ramírez, el recién ingresado, también Suárez, da la orden el juez. Suárez, pierna derecha, Suárez con el remate, terminó rebotando en la barrera. Ramírez, que se queda quieto. Fuchile, el cabezazo, pasa a las manos de David Ospina. Lugano y Godín te dan muchísimas cosas, no solo en lo futbolístico, en lo psicológico también. Y el fútbol es un deporte obviamente también mental. Lo que significa para cualquier selección que enfrenta a estos dos defensores centrales. Por supuesto. Y al árbitro, y al rival, y a la hinchada, y al estadio. Y te manejan muchas cosas hombres como Godín y como Lugano. Te recordamos que más tarde continúa el fútbol de las eliminatorias. Venezuela enfrenta a Perú. El Paraguay se medirá con Argentina. Reclama Suárez, otra vez saltaba Yepes. Tiene el esférico Colombia, estamos en el 73. Guarín, Medina, está esperando en la banda Cuadrado. Quería hacer el túnel el joven Medina. Cavani. Fuchile, deja seguir el árbitro. Cuadrado que comienza a correr. El toque es de Yepes. La subida de Zúñiga, Juan Camilo. Rodríguez, el cambio de frente de James. El control de Medina. Otra vez Cuadrado, quería hacer el túnel. Lo frenan de muy buena forma Fuchile. Balón largo para que corra Suárez. No quiere complicaciones. El defensor Pérez la envía por un costado lateral para Uruguay. Impecable el trabajo de los centrales de Colombia el día de hoy. Las pocas veces que les han tocado la puerta han controlado muy bien a hombres tan peligrosos como Cavani y como Luis Suárez. Se vendrá el lateral, Fuchile con el saque de manos. La cabeza de Perea, el toque de Gargano, le queda Pereira, Maxi con el amague, Pereira va a ganar por línea final, Pereira con el centro, Ramírez que lo intentaba, fuera otra lugar. Vez Ramírez, no puede Cavani, banderín arriba, el asistente que lo indica que esto es fuera de lugar cuando el balón se perdía por un costado. Había posición fuera de lugar, adelantada. Sí, hace rato de Cavani, ahí está, clarísimo el fuera de lugar. La tercera vez que le marcan la posición adelantada a la selección de Uruguay. Estamos en el 30 del complemento. Les habla Jorge Otati. Me acompaña en los comentarios Alejandro Farfán. Sigue el 0-0 Montevideo entre uruguayos y colombianos. La marca de Ramírez. Falcao que lucha, Falcao que gana. Bien abajo para cortar. Arévalo Ríos entiende que no hay infracción. El árbitro que se enoja le marca la falta. El tiro libre será para Colombia. Y pienso que tiene razón Arévalo Ríos, porque aunque fue fuerte abajo, fue todo balón. Al menos en la imagen que vimos, habrá que ver la repetición. El árbitro estaba más cerca. Todo balón. Va la pelota. Todo balón. Arévalo Ríos va la pelota, por eso de la manera como reaccionaban los futbolistas celestes. Aquí se equivocó el árbitro, el tiro libre peligrosísimo a favor de Colombia, da la orden el juez Arias. Se ha equivocado muy poquito, que yo me acuerdo en la primera falta del partido que fingió Luis Suárez que no fue falta de Amaranto Perea y en esta. Se vendrá el remate, Guarín que mira el arco, Freddy pierna derecha por abajo, terminó rebotando en la barrera. Rodríguez, centro de James. Lo buscaban Aguilar. Otra vez se queda con la pelota Colombia. Zúñiga. Cuadrado. Se resbala, la marca por detrás es de Cavani que le quita la pelota. El contragolpe es de Uruguay. La pelota para el juez Egidio, jugaba con Gargano. La subida ahora es de Pereira. Corre Juani, cerca está Suárez. Pereira con el centro para Cavani. Cavani con el cabezazo, gol. Gol de Uruguay. Lo buscaron al matador y finalmente aparece Edinson Cavani en el momento más difícil del partido.
cuando Colombia movía el esférico buscando el punto que le sirve en el Centenario. El centro de Maxi Pereira y la cabeza de Edinson Cavani. Gana Uruguay. Uruguay 1, Colombia 0. El gol del matador, Edinson Cavani. Y eso es lo bonito del fútbol, que no es siempre del que mejor juegue, del que más tenga la pelota, del que mande en la cancha, es del que la meta. Y en una jugada muy bonita de Pereira, levanta la cabeza, ve la diagonal de Cavani, la mete perfecta entre Estefan Medina y Luis Amaranto Perea, ahí justo en la mitad. Cuando usted tiene un goleador como Edinson Cavani, en cualquier momento puede caer el gol. Cae el gol y reiteramos, esto no es de merecimientos, esto es de meterla. Y Uruguay, cuando tiene que meterla, la mete. 1-0, gana a 12 del final, en un partido que tenía embolatadísimo, que había manejado Colombia de principio a fin. Gana el seleccionado uruguayo y se acerca al Mundial de Brasil 2014, no en el repechaje, sino de manera directa. El gol de Edinson Cavani en su partido número 56 con la camiseta celeste. 18 goles tiene el actual defensor del Paris Saint-Germain en la Liga de Francia. Gana Uruguay 1-0 contra Colombia. Se vendrá otra modificación en el equipo que dirige técnicamente José Néstor Pekerman. Aldo Leao Ramírez listo para ingresar en cualquier momento al partido, Alejandro. Sí, señor, un volante que da marca, que da buena salida, un hombre con gran criterio para manejar la pelota, a reforzar el equipo colombiano. Vuelve a bajar el aliento de las tribunas en el Centenario, está ganando Uruguay 1-0 con el gol de Cavani. La marca de Fuchile, el complemento largo para Suárez. Luis con el esférico. Suárez que quiebra, Suárez con el balón, Suárez otra vez, Suárez dentro del área. Lo mira Cavani, que estaba fuera de lugar. Cavani, toque atrás, Ramírez con el amague, Ramírez en la personal. Ramírez con el toque, Cavani que no puede, Colombia que saca la pelota. Se pierde por un costado en laterales para la selección celeste. Ingreso de Aldo Leao Ramírez, se retiró Abel Aguilar, la variante en Colombia. Pochile con el lateral, Ramírez con el toque, se vendrá el remate, gol. La selección celeste da vuelta a esta historia. Un partido que estaba más que complicado. Primero el gol de Cavani y ahora la conversión de Stuani, con los ojos bien abiertos para enviar la pelota al fondo de las redes. En el Estadio Centenario gana Uruguay. Uruguay 2, Colombia 0. El segundo gol celeste. Stuani, el hombre que vino del banco de suplentes. Se lo habíamos dicho desde el primer tiempo. Tenían que jugar Gargano y Stuani. Y la historia pesa. Y la camiseta pesa, y el Centenario pesa, y acá otra vez Estefan Medina haciendo agua en la defensa colombiana. Desafortunado el debut del muchacho de la selección Colombia, del lateral derecho. Pierden el mano a mano, el centro atrás, y el 2-0 del seleccionado uruguayo, que lo pone con 22 puntos al lado del seleccionado ecuatoriano. Solo por diferencia de gol en este momento es cuarto Ecuador, es quinto Uruguay. Gana Uruguay un partido que tenía que ganar, 9-9 en su periplo entre Venezuela, Perú y Uruguay frente a Colombia. Y Uruguay cerquita, cerquita del Mundial, Jorge. Y así celebra el meta celeste Fernando Molera, el festejo enloquecido de todos los integrantes de esta selección, que vencen 2-0 a menos de 8 del final. Ha sentido evidentemente el impacto anímico de la selección colombiana cuando recibe el 1-0 de Cavani. Ya en la jugada anterior, Alejandro, se vieron algunas dificultades cuando terminaron enviando la pelota por un costado, y el rostro de preocupación de José Néstor Pekerman. El lateral ahora para Colombia, lo va a hacer Cuadrado. Toma carrera Cuadrado con el saque de banda, lo está buscando a Falcao, la marca de Cavani. Va con metros Suárez. En la personal lo frenaron con falta, se acerca el árbitro.
la falta para frenarlo, reclaman que eso es para tarjeta. Nunca voy a entender esto de Suárez, un jugador tan crack, un goleador de esa categoría, una jugada normal de fútbol, le puso la mano simplemente ahí, le puso la mano, toma la cabeza, la cara, da 200 vueltas. Lo frena y lo toca arriba. Sí, claro. Luego se deja caer, claro, exagera con la caída. Claro, es falta y todo lo que usted quiera, pero ¿para qué todo eso? No voy a entender eso de Suárez yo nunca. Estamos en 82 minutos, gana Uruguay, abrió la cuenta Edinson Cavani al 78, marcó el segundo Stuani. La cabeza ahora de Medina. Ramírez. Otro que vino del banco de suplentes, el toque es con Fuchile. Ramírez por la banda, deja seguir el árbitro. Ramírez con el centro, el remate a la mano del meta. En dos tiempos se quedó con el esférico. David Ospina vuelve a aparecer en el área rival. Stuani con un remate acrobático. Tenían que jugar Stuani y Gargano porque íbamos a ver un segundo tiempo muy diferente al primero. Y en solo 4 o 5 minutos se sacudió Uruguay, que ahora juega mucho mejor que Colombia. Y así está la tabla de posiciones cuando ataca la selección de Colombia. La marca es de Cavani, lidera Argentina con 26, Colombia con la misma cantidad, Chile 24, Ecuador 22, Uruguay también con 22, Venezuela y Perú jugarán más tarde aquí en Beansport. Paraguay tiene 11, la misma cantidad que Bolivia. Incluso perdiendo, Argentina y Colombia podrían clasificar. Si Perú le gana a Venezuela, están clasificados Argentina y Colombia. El toque de Falcao, tiene la pelota Colombia. Medina, Rodríguez, James, Falcao. Recupera el esférico Uruguay. Toque de Ramírez. Parece que se deja caer rápidamente, se para comenzar a correr el balón por detrás. Ramírez juega con Yepes. Abierto está Medina. Arriba Falcao, cerca Rodríguez. El toque atrás era de Guarín, que había tenido una clarísima oportunidad de abrir la cuenta solo en el área rival de pierna derecha y terminó rematando de manera muy débil contra Fernando Muslera. En el fútbol hay una frase: el que no los hace los ve hacer, Jorge. Cuando miremos las estadísticas al final del partido, sin lugar a dudas, podremos hablar, yo creo, de un 70-30 de dominio del balón y de 4 o 5 llegadas más de Colombia sobre Uruguay. Pero el marcador dice 2-0 y eso es lo que importa. Zúñiga en la personal contra 2, que bien que le hace por la banda. Siempre Zúñiga. Alguien tiene que acercarse para jugar con él antes que pierda la pelota. Zúñiga solo. Zúñiga que gana. Zúñiga con el centro. La cabeza de Fuchile. La marca es de Cavani. Cavani que se lanza con todo. Amarilla. Se ganó la amarilla James. Claro, el reclamo es justo de James. Era falta de Cavani. Ahí. Falta y dura. Pero el reclamo no es por la falta, el reclamo es por el tiro de esquina. No, él cogió el balón para cobrar el tiro libre. No le sancionaron la falta. La amonestación finalmente para James Rodríguez, que sigue protestando con el árbitro del encuentro. Otra variante en Colombia, Alejandro. Sí, ingresó Jackson Martínez, se fue Carlos Sánchez, sacó un volante de marca, ingresa un delantero. Estamos a 4 minutos del final, gana Uruguay. Los goles de Edinson Cavani al 78, Stuani al 80. La marca de Ramírez. Ingresó en buena forma y fue protagonista justamente del segundo gol de la selección celeste. El toque de Perea, la salida con Medina. La presión ahora es de Uruguay. Rodríguez. Lo quieren buscar al recién ingresado Jackson Martínez. Cuadrado. Toca y espera la devolución. La falta, la ve. El árbitro se la termina marcando al colombiano. Cuadrado, sí señor. Dice que no tiene nada que ver con el juez de línea, que él fue el que la vio y él fue el que la pitó, que tranquilo con el juez de línea si no quiere ganarse una tarjeta amarilla. Buen arbitraje el de Antonio Arias, nada que ver en el resultado, siempre cerca de la jugada, completo el arbitraje del Paraguay.
Si está cerca de la jugada, si tiene energía y decisión al momento de marcar, nadie le puede protestar. Nadie le puede protestar. Ha mantenido su criterio, no lo ha cambiado y ha resuelto en muy buena forma un partido que era difícil en lo previo. Hay que abonarle a los jugadores que le han ayudado a la... Han colaborado. Sí. Si los jugadores no colaboran, en el partido se le va de las manos a los árbitros, especialmente cuando no aplican el reglamento y no aparecen las cartulinas. El envío largo de Medina. Pelota afuera. Lateral para Colombia. Lo envió Scotty, el capitán. Y Scotty, como siempre, respondió. En los partidos importantes, como contra Ghana, como contra Argentina en la Copa América, otra vez lo convocaron y ha respondido junto al joven José María Jiménez. Estamos en 88, la marca de Suárez, mueve la pelota Colombia, recibe Medina, por la banda está Cuadrado. La presión de Arevalo Ríos y de Gargano, como se han juntado en esta segunda parte. Cuadrado en la personal, Cuadrado con el toque, lo buscaba Martínez. Nunca se dio cuenta Jackson que esa pelota iba para él. Otro toque de Medina. Baja el ritmo de las tribunas. La pelota que se pierde por un costado. Guarín que no puede. Lateral será para Uruguay. La desatención. Después de un saque de banda, es un sacrilegio para un técnico que venga un gol de un saque de banda. Ahí está el maestro Oscar Washington Tavares, que una vez más se sale con la suya y silencia todas las críticas que caían sobre él hace apenas un par de meses en Uruguay. Ha confiado en los mismos jugadores que tuvo en el Mundial, los mismos de la Copa América, los mismos que tuvieron las dificultades durante todo el año 2012. Él siguió con sus hombres y estos hombres lo han sacado adelante para lograr la tercera victoria en forma consecutiva de Uruguay. Ahí está. 22 puntos alcanza Ecuador y solo por diferencia de gol estaría jugando el repechaje en este momento Uruguay. Pero todavía faltan 6 puntos vitales. De definición que tendremos de estas eliminatorias sudamericanas, Alejandro, sin duda las más complicadas en todo el planeta. Sin duda. Es que la próxima fecha va a ser fantástica porque Uruguay va a jugar con Ecuador, en Ecuador, y ahí van a definir todo. Los dos se van a enfrentar con 22 puntos en la tabla, en Quito. Bajo unos metros, James Rodríguez, el avance de Colombia. Estamos jugando tiempo adicional en el Centenario. Más tarde, Perú enfrenta a Venezuela. Hay infracción por detrás, se la marca Nar Ramírez. El tiro libre para Colombia, le reclaman el árbitro Arias. A 1 había sido el resultado en este mismo escenario hace 4 años en las eliminatorias para Sudáfrica 2010. Se vendrá el envío de James, está esperando Falcao, también Yepes. Rodríguez con el centro, el balón dentro del área, lo tiene que sacar Uruguay. Le queda otra vez a Rodríguez, la marca de Arevalo Ríos. James con el toque. Esperaba a Martínez, Cuadrado en la personal, Cuadrado la fuerza, Cuadrado por la banda, busca la infracción, el árbitro dice que no existió la falta, saque de meta para Muslera, el arquero en Uruguay. A segundos el seleccionado uruguayo de lograr 9 de 9 en las últimas 3 jornadas y de ponerse a tiro de mundial directo. ¿Quién lo hubiera pensado antes del encuentro contra Venezuela en condición de visitante, sabiendo que después vendría el partido en el Estadio Nacional en Lima y luego este cotejo contra Colombia de gran eliminatoria? 1-0 contra Venezuela, 2-1 contra Perú, ahora 2-0 contra Colombia. Suárez con el toque, Estuani, el balón que se pierde por línea final.
balón estaba rodando. Habrá movimiento. Claro, tiene que estar completamente quieto. Hasta en eso ha estado bien el juez. Estamos en 92. Mira su cronómetro el árbitro Antonio Arias. Toque a Colombia, toque de Perea. Chepes. Aldo Leo Ramírez con el esférico. Abierto está Cuadrado. Cerca Medina. La presión de Ramírez. Otro toque de Perea. Y ahí está Gargano. Qué equilibrio que le da Gargano a la mitad de la cancha de Uruguay. Le permite hacer ese 2-1 con Egidio Arevalo Ríos de forma sensacional. Por supuesto, es un jugador imprescindible. Se había equivocado el maestro en el primer tiempo, absolutamente corrigió a tiempo. Estamos acercándonos al 93. Martínez, el toque de Jackson, el balón para Cuadrado, centro de Cuadrado, el cabezazo hacia atrás. Cuando en ese momento el árbitro levanta los brazos al cielo, más de 60.000 fanáticos en el Estadio Centenario celebran la victoria de Uruguay. Ganó la selección celeste 2-0. Los goles de Edinson Cavani y Estuani. En un partido rarísimo en el cual Colombia mandó durante 77 minutos. Uruguay encontró el camino gracias a sus goleadores y ahora se pone a tiro de Mundial directo. Colombia, con los ahorros que tenía, sigue tranquilo y está muy cerquita del Mundial. En nombre de mi compañero en los comentarios, Alejandro Farfán, se despide de ustedes, Jorge Otati, en el Estadio Centenario en Montevideo. Ganó Uruguay 2-0. Hasta la próxima.